pregunto a la denunciante si desea hacer uso de su derecho de réplica. Adelante, desde la tribuna, por favor. Tiene la palabra la ciudadana Tatiana Cloutier Carrillo como denunciante hasta por 5 minutos. No había pensado, con su venia, señora presidenta, no había pensado contestar, porque me parecía que no era apropiado, pero no quiero que aquí las manipulaciones queden sentadas donde no hay manipulación. No se le está haciendo ni violando el derecho a una mujer. Se le han violado los derechos a millones de mexicanas cuando se les quitó su recurso público. No es una mujer. Hablamos del bien mayor sobre el bien menor. Y el bien mayor son todas esas mexicanas que el día de hoy no pueden ejercer sus derechos porque el dinero les ha sido quitado como beneficios directos o indirectos. Por otro lado, el Estado de Derecho. Este juicio tiene ya bastante tiempo y ahorita la sección instructora nos dará, o el quien representa nos dará los pormenores. No hay atropello. No nos dejemos engañar. La justicia y la tarea que nos compete tiene que llevarse a cabo y no podemos pensar que porque una mujer hace o comete ciertos delitos o presuntos delitos, si quisiéramos todavía justificar, tendríamos que estar diciendo aquí que se le debe tratar o nos quieren manipular que porque es mujer la ley debe ser distinta. Soy mujer y jamás pediría que la ley me trate diferente en términos de igualdad de circunstancias si he hecho un daño a la nación. Lo dejo aquí públicamente escrito y pido que con el mismo vigor se le trate a la hoy acusada. Es cuanto, presidenta. ¿Desea el abogado defensor hacer uso?